Tendencia en Crochet. Indudablemente es una tendencia que se está recuperando. Ese tejido que hace muchísimas décadas se trabajaba mucho, ahora está volviendo a ponerse de moda. Y de moda, porque hay nuevas tendencias gracias a eso. Carlos está en Santa Cruz. Sí, Martín, a quien agradezco es a Verusca. Ella es la creadora de todos estos diseños. Miren la calidad de diseños. Hay bikinis, triquinis, top, blusas. Así que le vamos a pedir, por favor, a nuestra modelo que vaya desfilando mientras la saludo a Verusca. Buen día. Gracias por estar en Levántate Bolivia, Santa Cruz. Muéstrenos, por favor, buenos días, los diseños que tiene. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros estamos, bueno, somos pioneros en lo que es el crochet a nivel trajes de baño. Aquí Pamela nos está mostrando un traje de baño strapless, amarillo, sentador para su silueta. Tiene un detalle en el pecho, que es una mandala en realidad, es de nuestra nueva colección. Ser parte de lo que es este curso vacacional que se viene. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a lanzar la próxima semana un curso vacacional, ya que están saliendo los niños de vacaciones. El crochet nunca ha pasado de moda. Ha venido y ha entrado con mucha fuerza. Entonces, nosotros tenemos una pequeña muestra de todo lo que hacemos. Tenemos un vestido que pasó Sofía, que está combinado con una tela, con un bordado abajo. Entonces, aquí tenemos a Cielito. Cielito presenta un top tropez que viene con fuerza, con flecos, de la colección Boho Chip. Entonces, tiene una combinación de cielo, como dice su nombre. Entonces, sentador, bonito, coqueto y juvenil, que se puede combinar con todo. Ella lo tiene ahora combinado con un shortcito, pero se combinan con faldas, se combinan con pantalones, se combinan con todo. Ahora tenemos un short que está súper de moda, que es la tendencia que está marcando muy fuerte en lo que es Brasil, que es un short de colores, muy funcional, muy bonito, muy coqueto. Ahora Mónica lo tiene combinado con un body, pero se lo combinan con unos crop top que están súper de moda. Tendencia que se está usando bastante por el calor, ¿no?, que hace en Santa Sobre Cruz. Todo en y Santa para las chicas Cruz. Que tienen algún tipo de acontecimientos, este es ideal. Aquí Dayana está mostrando un crop top que es combinado con todos los tonos que son marrones, tierras, ¿ya? Entonces ella lo tiene ahora combinado con un pantalón jean que casualmente se puede usar para las discotecas, se puede usar de día, se puede usar de noche. Nosotros los tenemos bordados, los tenemos en broderie, los tenemos con piedras, los tenemos con bordados a mano. Se vienen cursos vacacionales para los niños, niñas, también los papás que quieran ser parte de esto. Y por favor, queremos mostrar un poquito aquí también, mientras usted nos va hablando sobre estos cursos, su número de teléfono para que también nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en la página de Facebook. Estamos con una página web también, estamos como Verusca Design, Verusca Figueroa Design. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube. Nosotros ya pronto vamos a lanzar nuestro arte con todos los detalles de nuestro curso. Nos pueden inscribir al WhatsApp y nosotros le vamos a dar absolutamente todos los detalles. Ahora tenemos una colección que es la que vamos a lanzar pronto, que es una colección arcoíris, ¿ya? Por la primavera, por los colores, por Santa Cruz. Tenemos a Sofía con un arcoíris precioso bordado que está combinado con un vestidito para las niñitas, para el calor, con una tela de hilo totalmente fresco para la temporada. Entonces, estamos combinando el crochet absolutamente con todo. Lo que me encanta, Verusca, es que usted está precisamente eso, incentivando a que el crochet nuevamente pueda ser también como una terapia, porque ayuda bastante, ¿no? Exactamente. El crochet es una terapia para las personas que están, ahora que estamos con tanto estrés, con la pandemia, con el trabajo, con todo lo que está pasando y está aconteciendo ahora en nuestra actualidad. Un cursito de crochet a modo de relajación, claro, a modo de conversar entre amigos, a modo de pasarla bonita. Y se aprende y se distrae. Miren este que va a venir, por favor, me encanta. Qué hermoso este, es muy lindo los colores combinados para este verano. Ya se viene también la época de piscina en Santa Cruz. Podemos ver cómo este
resalta bastante su figura también. Exactamente. Este Loin que estamos sacando hoy, ya prontito sale nuestra colección. Pamela luce un bellísimo tejido a crochet blanco con lo que vendría a ser el arco iris. Nosotros estamos promoviendo la primavera, estamos promoviendo el arco iris, estamos promoviendo el amor, estamos promoviendo todo lo que se podría utilizar en todo lo que es nuestro clima. Qué lindo, y se viene otro también, se viene otro que es muy combinado con los colores. Este lo podemos utilizar hasta para Año Nuevo. Exactamente, esa es la idea. La idea es que se utilicen los crop tops como vienen ahora, el blanco. El blanco se puede utilizar para Año Nuevo, para la piscina, se puede utilizar para todo. Y como nosotros ya estamos en la tendencia de utilizar el blanco para Año Nuevo, ahora podemos utilizar los crop tops con una faldita, con unos shortcitos, con unos pantalones. Entonces lo podemos combinar absolutamente con todo. Muy bien, ahí estamos mostrando ya el último, pero no el menos importante, que es en blanco, que también es la tendencia, muy lindo. La tendencia del blanco para Año Nuevo, le quisimos traer una pequeña muestra cómo se puede utilizar y cómo se puede combinar el blanco. Muy bien, muchas gracias Veruska por estar presente y a todas las chicas, las modelos que están muy lindas también, pero a Veruska, a las modelos y a gracias. Usted que está en su pantalla, le cuento, usted que está en casa, que ya estamos a solo 4 días de la nueva imagen de Cadena A, nuevos colores. Nuevos rostros, la mejor tecnología en los 9 departamentos del país a solo 4 días.